boss is trying to chase you down. Well, bueno, when it amigos, comes to facing Sheamus in the ring, we know how brutal he can be. But when it comes to Humberto Carrillo, he just keeps coming back for more. Simplemente sigue regresando por más. Oy, I'm your Oigan, yo soy su campeón de los Estados Unidos. Yo voy a emitir un reto abierto todas las semanas. El Guerrero Celta está esperando porque... Parece que usted Humberto Carrillo va a dar un paso al frente. ¡Oh, no! ¡Sheamus está destrozando Carrillo! ¿Tú piensas que estás a mi nivel? Es obvio que el Guerrero Celta no tiene en alta estima a Humberto Carrillo. No le tengo miedo y no voy a dejar que me falte respeto. Al llegar a esa cara, siempre tendrás una próxima semana. Gran sorpresa, Sheamus empuja a Carrillo antes de que suene la campana. Perro que ladra, no muerde. Carrillo regresa con una lluvia de golpes. Mucha gente se enfrenta con Sheamus en una pelea y nunca regresa. Humberto sigue regresando y plantándose firme frente al campeón de los Estados Unidos. La pasión de Carrillo está siendo descargada sobre Sheamus. Humberto Carrillo le envía un mensaje al campeón de los Estados Unidos. La verdad que yo creo que el propio Sheamus se ha visto hasta asombrado por la gran pasión, la gran resistencia de Carrillo. No sé, Carlos, después de lo que vimos últimamente entre estos dos y la forma tan mal parada en la que quedó Humberto, yo tengo mis reservas. Hasta cierto punto estás en lo cierto, pero recuerda que el que estaba en problemas en ese punto del combate era Sheamus, sino que le cayó en la rodilla a Carrillo. Bueno, por lo menos recuperó la ropa que le había choripaneado Ricochet. Esa lucha viene de Monterrey, México, con 225 libras. Humberto Carrillo, dale gas. El muchacho luce mejor que nunca antes y eso no se lo puedo negar, es obvio. Ahora, eso no necesariamente lo coloca al nivel de Sheamus. Ojo, con todo respeto para Humberto, porque sabe cómo lo admiro. Ahora, recientemente tuvo un par de victorias muy, muy reñidas Sheamus sobre Ricochet, demostrando su impresionante calidad como atleta. Pero aquí yo voy a aplaudir la valentía de Humberto. Hace 14 días exactamente sufrió una seria lesión. Aquí lo vemos frente al mismo individuo al cual estaba enfrentando cuando sufriera esa lesión. No sé si la palabra que yo le pondría es valentía y no sé si yo me sentiría contento de lo que sufrió. Bueno, pero el hombre sigue buscando un objetivo y es el campeonato de Estados Unidos. O terminar otra vez en el hospital. Una de las dos, tú decides. Mira la patada. La derecha, otra derecha, otra derecha a la cabeza de Sheamus. Sheamus con patada en la zona media. Carrillo ha avergonzado a Sheamus. Lazo al cuello para Carrillo. Y el muchacho ha crecido muchísimo. Este muchacho viene de una gran dinastía. ¿Viste? Debiste haberte quedado en casa. ¿Para qué viniste? Bueno, aquí la labor es superar la reciente historia. Como te dije, en la última oportunidad que se enfrentaron, Carrillo estaba llevando la ventaja fuera del ring. Terminan los dos y le cae encima accidentalmente de la rodilla Sheamus a Carrillo. Lo imposibilitó entonces al hombre de Monterrey. La movida era muy difícil. Fue un sunset flip. Buscaba un bombazo allá afuera. Y obviamente la peor parte la llevó él. Repito, la experiencia está del lado de Sheamus. Una vez más, castigando de mala manera, de espaldas contra la lona, Sheamus a Carrillo le entierra la rodilla en la nuca y ahora mira la presión a la mandíbula con palanca al brazo de Humberto. Así como Sheamus es tan blanco que se le ven las venas claramente, se le ve claramente cada vez que entra al ring que lo único que él persigue es destrozar a sus oponentes. Nunca ha sido diferente. Mira cómo le quema el rostro con la muñequera a Carrillo. Es ridiculizarlo además. Hey, le va a ampliar las fosas nasales. ¿Qué es eso? Es Sheamus. Es Sheamus, siendo Sheamus. Nunca ha sido diferente. Bueno, no importa quién sea, Sheamus responde de igual manera. O sea, no discrimina. El hombre castiga a todo el mundo por igual. ¡Oh! Tremendo impacto para Carrillo. Ahora, nunca podremos dejar de decir, bueno, sí, Humberto regresó, estamos contentos de verlo, lo intentó, pero bueno, tuvo que seguir con su vida porque este camino no es el correcto. Bueno, yo creo que tú le vas a dar gripa en mucho rato a Carrillo, luego de ese impacto y luego de los mazos en el pecho que acaba de recibir. Quizás va a conseguir muchos campeonatos, tiene muchísimo talento, tiene mucho que buscar, es muy joven todavía, pero contra Sheamus, Carlos, su carrera puede cortarse. Hizo tongue en la nuca para Carrillo. No lo dejan levantarse. Ahí está
en la lona, haciendo la presión a la mandíbula, Sheamus. Déjalo que respire, le dice el árbitro. Bofetada ese Carrillo. Antebrazo a la mandíbula, otro para Sheamus. El tercero, el cuarto en línea. El quinto. Oye. El sexto. Machetazo al pecho. Se abre paso Carrillo. Crucen a Carrillo. Rebota Carrillo. Patada en el pecho para Sheamus. Carrillo, patadas voladoras afuera, Sheamus. Eso es lo que necesita, papá. Ahí va, hay más, hay más. Se viene Humberto Carrillo volando. Super tope, sensacional. Bien ejecutado. Poderoso, certero, bonito. Lástima que no sea mayor. Chido. Ahora sí. Carrillo está encendido. La acción regresa al ring. Carrillo va a volar. Atención, familia. Y sí, especialidad de la casa. Pide permiso para emprender el vuelo. Ahí va Humberto Carrillo. Bonito, elegante. Super certero codazo. Encima, cobertura en Gachi. La cuenta en dos para Sheamus. Oye, vencer a Sheamus. Aquí significa que tiene una oportunidad. ¡Qué tremendo! Ese antebrazo al frente. Así se aplica un tope. Por el campeonato. Se protege de la catapulta de bandera y viene con tremenda patada. ¡Oh, qué bien! La extensión sí, por encima de la cuerda superior, castigando a Sheamus. El giro. Viene el giro, pero lo domina con su potencia física y le agarra la truza a Sheamus. 1-2. Y el árbitro no se dio cuenta de la trampa y la cuenta llega a 3. Es Sheamus, papá. ¿De qué te extrañas? Él gana porque gana. Más nada. Bueno, quedó mal como campeón y aprovecha el descuido de Carrillo para atacarlo con antebrazo en la nuca y pisotón a salvajes ahora. Bueno, no quedó tan mal Humberto. Primero que se lució y en segundo lugar por lo menos tenía calzoncillo. Si no, se lo hubiese visto más. A Carrillo le robaron la victoria claramente. Desafortunadamente la posición del árbitro no le permitía ver la trampa, bueno, que estaba cometiendo. Un trébol de Sheamus, la suerte para que y lógicamente futuro. La tortura ahora gratuita es para Carrillo. ¡Ay! Pero de la nada, Ricochet, sensacional. Providencial ataque con patadas voladoras. Carrillo, elegante, se la cuerda intermedia. Patada enorme sobre Sheamus. Salto mortal invertido. Tremenda plancha, cortesía Ricochet, desde la cuerda intermedia sobre Sheamus. Y viene desde la esquina ahora Humberto Carrillo. Salto mortal invertido, plancha encima de la cabeza de Sheamus, se le pasa por tramposo. A mí que me lo expliquen. Dale, dale, que no es nada. Oh, 450, papá, bellísimo. A mí que me lo expliquen. Yo no entiendo Sigan nada. Sigan dándole. ¿Y quién es este ahora? El Robin Hood de los pobres. Buena ese Ricochet. ¿Cómo que Ricochet quiere comer los dulces a Humberto? Chico, está con el mapita. Él es un metiche. Eso le pasa, hacemos por cobarde, pero tramposo. Pero un momentito, que Humberto se defienda solo. Guerrero Celta es un cobarde. Qué horror, dos contra él. Si hace falta eso, ¿no? Llegar a ese nivel. Y también hace falta que le agarren la truza a Carrillo para eso poder ganar. Mano a mano. Y que le den un ellos tremendo lazo en la nuca cuando no está no, bien. Que Humberto haga lo que tiene que hacer. Ricochet, no. El mejor equipo que jamás haya visto SmackDown finalmente está volviendo a unirse y estamos listos. Este viernes después de que un ambicioso Jimmy usó para probar suerte por su cuenta. ¿Para que esté una lucha sin decirme? Roman dijo que no te necesitaba, tú tampoco lo necesitas. Los usos enfrentan a The Street Profits por primera vez en la historia. ¡Y queremos el humo! Pero sin la bendición de la cabeza de la mesa. Tu hermano está siendo egoísta en estos momentos. Todo lo que hacemos representa a nuestra familia. ¿De qué lado está la lealtad del hombre mano derecha? ¿Quién sabe si Jay y Jimmy están en la misma página? Friday Night SmackDown en vivo ese viernes a las 8:07 Central, solo en Fox.